Secreto anti-envejecimiento. Crema facial casera, come arrugas, manchas y flacidez. Tras leer sus comentarios, descubrimos que les encantan las recetas caseras para tratar las arrugas. Por eso el día de hoy estaremos preparando lo que es una maravillosa crema casera. Sí, una crema casera que podrá ayudarnos con las arrugas, manchas, flacidez y el tono natural de nuestra piel. Así que, ¿quieres aprender esta maravillosa receta? Acompáñanos durante el trayecto del video para que aprendas, para que puedas conseguir esta bendición en contra de las arrugas. Antes de seguir, me gustaría saludar de manera especial a Eri Rodríguez, Lila Dávilos, Irene García, Celia Espinosa y Adela. Si quieres ser saludado en el próximo video, te invito a que le des like a este video y te suscribas y, por supuesto, compartas este video con todos tus amigos. Bueno, iniciamos con lo que es el arroz. El arroz tiene bondades que podemos usar para lo que es el tratamiento de la piel. Este puede disminuir muy rápido las manchas de la piel, además de que este contiene vitaminas B1 que nos pueden ayudar de manera eficaz a retrasar los signos del envejecimiento y ayudar con la elasticidad de la piel. Del arroz vamos a echar aquí en este recipiente 2 cucharadas y vamos a lavarlo. Después de haberlo lavado, vamos a ponerlo en un recipiente en la estufa con media taza de agua y dejaremos unos minutos hasta que crezca un poco, alrededor más o menos de 10 a 8 minutos. Bueno, ahora vamos a verter el arroz en la licuadora y le verteremos 5 cucharadas de leche y licuaremos muy bien. Esta combinación de leche y arroz es magnífica para la piel, para tratar las arrugas y las manchas. Bueno, esperaremos a que se licue muy bien. Bueno, ya se licuó. Ahora vamos a colar un poquito. También puedes hacerlo y colarla con un pedazo de tela limpia. Bueno, ya está colada. Ahora le verteremos lo que es 1 cucharada de aceite de almendras y iremos mezclando. Para finalizar, le pondremos 1 cucharada de leche en polvo y moveré muy bien. Después de mezclarla bien, la pondremos en un frasco y dejaremos reposar unos minutos en la nevera. Bueno,
Esta crema casera anti-envejecimiento ya está lista y solamente queda utilizarla. Para usarla, lavas tu rostro muy bien y luego aplicas la mezcla por toda la cara. Puedes hacer esta mezcla hasta 3 veces por semana y te aseguro que después de usarla sentirás la suavidad y verás que tu piel ya no será la misma. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó esta mezcla? Sí. Si así fue, déjame en los comentarios arroz para las arrugas para saber que te encantó. Recuerda que si quieres que te salude, solo debes de suscribirte, activar la campanita de notificaciones y enviarle este video a todas tus amigas por WhatsApp y por Facebook. Nos encontraremos mañana en una nueva entrega de Secretos de Vida y Salud.